Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Bloc de Notas, el resumen semanal con algunas de las informaciones que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. La semana pasada les habíamos anticipado, por ejemplo, que investigadores de nuestra universidad son reconocidos por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o que a los 51 años es el mejor momento para arrancar una carrera universitaria, para convertirte, por ejemplo, en contador público. Y también te anticipábamos que la universidad, a través de Agrarias, investiga y aporta a la producción del campo, por ejemplo, en el tema de los silobolsas. Estos anticipos hoy se van a convertir en realidad, en información con más peso, con mayor profundidad. Y otras novedades que tenemos para compartir con ustedes. Y de entrada, aclarar y que descubras que en el mes de enero la universidad pública también está trabajando a pleno. Universidad de verano, estudiantes extranjeros que vienen a aprender español, los preparativos también para lo que tiene que ver con el inicio de la actividad, con los cursos de nivelación, todo en www.mdp.edu.ar. Y también en este primer tramo del año compartimos y repasamos lo que fueron los cierres de cada una de las facultades. En este caso, estuvimos en el acto de cierre y también de reconocimiento de la Facultad de Ingeniería a docentes, investigadores, docentes jubilados, trabajadores universitarios, y conocimos también a los nuevos abanderados y escoltas, los mejores promedios de cada una de las ingenierías en nuestra universidad. En estos actos nosotros, además de compartir este momento y los reconocimientos, bueno, fundamentalmente a los mejores promedios, reconocemos a los docentes que se han jubilado, a los docentes que cumplen más de 25 años y nos damos un mimo entre todos con los reconocimientos de los premios y de las distintas distinciones que a lo largo del año tiene la facultad. Realmente estos actos son aquellos en los cuales uno por ahí hace un balance del año y de toda una gestión anterior, porque evidentemente este primero de diciembre estamos comenzando una nueva gestión en conjunto con toda la universidad y todas las unidades académicas, con lo cual vamos a transitar todos juntos un camino interesante en el cual, bueno, supongo que estratégicamente vamos a poder definir algunas cosas claras entre todos. Respecto a nuestra facultad, bueno, los grandes desafíos que tenemos ahora es el traslado a la nueva sede en Colón y Sandino, el seguimiento de la construcción del aulario y fundamentalmente, como ya he comentado en otras oportunidades, la revisión y el trabajo de los planes de estudio de las carreras de ingeniería. Agradezco mucho este reconocimiento en primer lugar, y mi paso por la facultad fue buenísimo. La verdad que aprendí muchísimo, me llevé una gran experiencia, amigos y, bueno, por sobre todas las cosas, crecí muchísimo como profesional y, bueno, conocí muchísima gente, así que fue un paso maravilloso y fueron años muy, muy buenos. El mundo laboral en general no es extremadamente sencillo de insertar. Uno no se inserta en forma totalmente sencilla, pero hay en el área nuestra, en ingeniería y en particularmente en materiales, que es lo que yo más conozco, abundan las oportunidades. Simplemente uno tiene que buscar la forma de contactarse a través, hoy en día con los medios, con internet y con todo lo que tenemos disponible, se hace mucho más sencillo la búsqueda laboral, así que hay oportunidad, pero bueno, hay que esforzarse un poquito para buscarla. A través de una beca estuve en Europa, viví en Alemania allá y estudié en la universidad, y entonces ahí me di cuenta que nuestro nivel es muy muy bueno. Me pude comparar con profesionales, con recibidos y no recibidos de muchos países del mundo, y me di cuenta que el nivel de la Universidad Nacional de Mar del Plata es muy muy alto y muy bueno.
La Facultad de Ingeniería no deja de sorprendernos cada año por el crecimiento en cantidad de reconocimientos y también en calidad de las mismas. Sobre el cierre del acto, compartimos las diferentes distinciones y todos los años ocurre lo mismo. Estudiantes, graduados recientes, docentes e investigadores reciben premios a nivel local, nacional e internacional. Eso nos enorgullece. No es habitual que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pose su mirada en investigadoras e investigadores de menos de 35 años y allí esté nuestra Facultad de Ingeniería, reconocida por el nivel académico no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional. Dejamos la Facultad de Ingeniería y nos vamos a otra de las facultades fundacionales, podríamos decir, como la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una facultad que en estos momentos está con más de 1.200 inscriptos, que se prepara para el curso introductorio en los primeros meses del año. A partir de febrero arranca la actividad a pleno. Pero tuvieron su acto de graduación. Una gran cantidad de nuevos profesionales, 130 nuevos profesionales que aporta la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la comunidad, a la sociedad. Pensemos juntos, ¿qué valor tiene 130 nuevos profesionales formados en la universidad pública? Y te podés recibir de licenciada en turismo a los 24 o de contador público a los 58. Fue una fiesta y un acto muy emotivos. Vamos a revivirlo juntos. Hoy tenemos un acto que es muy importante para nosotros, que es el acto de cierre del año, del ciclo lectivo, con, digamos, la celebración de los graduados, de los graduados que egresan. Tenemos aproximadamente entre las carreras 130 graduados que vienen con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, con sus parejas y con sus hijos, y algunos con sus nietos van a venir hoy. Así que la verdad que es un acto muy emotivo, estamos muy muy contentos, siempre festejamos, a pesar de la situación general, uno estas cosas tiene que festejarlas porque para ellos es un gran esfuerzo. Es un esfuerzo para ellos, es un esfuerzo para la comunidad, es un esfuerzo para los docentes, entonces me parece que estas cosas nos parece que estas cosas tenemos que reconocerlas y festejarlas. Así que vamos a estar con ellos compartiendo un rato. Y tenía 51 años cuando mis hijos ya empezaron a levantar vuelo, que se fueron a Buenos Aires. Me quedaba solo, es decir, con mi señora y mi hija más chica, y las tardes se me hacían muy largas. Y dije, bueno, ¿por qué no retomar un título universitario que dejé colgado? Y bueno, ya que estoy. Empecé a los 51 años. Genial, fue una carrera larga, pero bien y excelente porque primero formo parte de la universidad pública, ¿no? De excelencia académica y además de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que cuenta con una carrera muy amplia y muy variada. La universidad pública, en realidad, a mí particularmente, que soy de otro lugar, me abrazó. Acá me encontré con un montón de gente que no es de Mar del Plata. Siempre uno acá consigue, cuando es de otro lugar, lo repito porque es lo que a mí me pasó, siempre acá uno necesita más apoyo, más guía, y la facultad te lo da, los profesores te lo dan. En realidad, venimos con el susto de que somos un número y nada que ver. Nada que ver, súper acompañada y la verdad con mucho apoyo te reciben. Me potenció mucho la juventud de los chicos, no solamente de mis hijos, sino también de los chicos que estudian conmigo. Así que bien, una experiencia formidable, una experiencia formidable. Vivimos una gran fiesta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En realidad, en el complejo, porque el acto de graduación fue en el aula magna María del Carmen Maggi. Y reiteramos, repasamos
130 nuevos profesionales que van a desarrollar su actividad no solo en la ciudad de Mar del Plata o en el partido de General Pueyrredón, sino en toda la zona y también en distintos lugares del país. Para una facultad que en este 2018 incorpora nuevas tecnicaturas, carreras de 3 años, el profesorado en economía de 4 y las carreras tradicionales de 5. Más de 1.200 inscriptos hasta el momento. Y los estamos esperando a todos en www.mdp.edu.ar, porque siempre decimos, para estudiar en la universidad, sin ninguna duda, mejor pública. La Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con 9 facultades, la Escuela Superior de Medicina, más de 50 carreras de grado, más de 50 carreras de posgrado, un universo de más de 25.000 estudiantes, cerca de 4.000 docentes, más de 800 trabajadores universitarios. Como para tomar una idea de todo el capital humano de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no solo está en Mar del Plata, está en distintos lugares de la provincia, pero en Balcarce tenemos el asiento de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Estación Experimental del INTA, conformando la unidad integrada, INTA y Facultad de Ciencias Agrarias. José Luis Bodega es el nuevo decano y el nuevo vicedecano es Miguel Mariano Pereira Iraola. Con él conversamos sobre la facultad hoy, las características que tiene y especialmente en la investigación relacionada con los silo bolsa. Bueno, hoy tuvimos la reunión de Consejo Superior, la última del año, bueno, salvo la especial que se haga, en Balcarce, y es bueno por ahí contar un poco lo que es, cómo funciona la facultad acá. La Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, en realidad pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata, y acá funciona junto con el INTA, que es la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Esto yo creo que tiene muchas ventajas porque posiciona a la facultad con relación a otras del país con ventajas comparativas en cuanto a la inserción en el medio. Tiene mucha relación con todo lo que es producción, el campo. Más allá de estar insertos en este paisaje que estamos viendo acá, todo lo que es relación con los productores, con las industrias y demás que tienen tanto los técnicos del INTA como los técnicos, los docentes del INTA como técnicos de facultad, los alumnos desde los primeros años que están cursando acá tienen visitas a los campos. Y esa relación con la producción hace que los egresados de la facultad estén actualizados con respecto a la demanda del medio. Hoy en día, que está bastante en boga en la sociedad, en la producción bien con el ambiente, hay que controlar el ambiente. Bueno, quienes están en esas condiciones de producir cuidando el ambiente son los ingenieros agrónomos. Y acá, desde el primer año hasta el último, tienen relación con el medio. Aparte, hay una interrelación entre los técnicos y los docentes. Interfieren, digamos, trabajan conjuntamente en todo lo que es transferencia, en todo lo que es extensión, en todo lo que es docencia, en todo lo que es investigación. Acá, si nosotros pudiéramos recorrer todo lo que es la unidad integrada, nos vamos a encontrar con muchos ensayos. Tantos ensayos de cultivos, de todos los tipos de cultivos de invierno y de verano, como también de producciones agropecuarias. Y bueno, eso es lo que hace por ahí diferente y característica a la facultad de Balcarce, y es bueno para los alumnos. No solo para los alumnos, porque esa interrelación de los técnicos del INTA y los docentes de facultad hacen que se hagan todos trabajos de investigación que después terminan en transferencia al medio, bastante activo. Hoy, cuando terminó la reunión del Consejo Académico, tuvimos distintas paradas para mostrar un poco, no es todo obviamente, de lo que se hace en la facultad y en la unidad integrada. En la primera parada fue todo lo que es poner trabajo con drones y con distintos tipos de cámara que muestran distintas cosas. El objetivo de eso es mejorar todo lo que es el cuidado con el ambiente, porque analiza porciones chicas del campo, de los lotes, para aplicar las dosis de productos y de fertilizantes y demás en la que corresponde. Digamos, yo lo voy a explicar a campo. Un productor o un ingeniero que va a revisar un lote lleva mucho tiempo en esta actividad, como un día como hoy, que es lindo, que hay mucho sol, cuesta bastante trabajo. Esto con este trabajo con drones y con GPS, porque los geoposicionan
a todos los resultados de los análisis, permite mejorar mucho la producción en calidad y en producción, en kilos por hectárea. Pero aparte de eso, hace a la producción agropecuaria mucho más amigable con el ambiente. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que fertilizar con nitrógeno, urea es un fertilizante común, es distinto de acuerdo a los lugares, de acuerdo a su demanda. Bueno, toda esta tecnología que ustedes vieron hoy cuando estuvimos en la primera parte de la visita es ayudada por toda esta tecnología que no es solamente de acá, en parte de investigación, ya está ganando lugares en todo lo que es la producción real. Después estuvimos viendo lo que son silos bolsas. Silo bolsa es una tecnología, no es nueva, pero tampoco tiene tantos años. Y Argentina es pionera a nivel mundial. Permite guardar todo lo que es una producción de granos, en este caso, que la capacidad instalada de silos convencionales no podría soportar tanta cantidad. Bueno, todo el silo bolsa, que Argentina, como dije recién, es pionera a nivel internacional y está exportando toda esta tecnología a, según explicaba hoy Ricardo Bartosik, alrededor de 50 países en todo el mundo, le da muchos beneficios al país. Porque la producción tiene, como ustedes saben, una cosecha que es en un momento del año y eso le da utilidad de tiempo. Digamos, todos comemos pan a lo largo del año, la cosecha de trigo es puntual en un momento. Todo lo que es silo bolsa le da posibilidad a guardar ese volumen de cosecha en el país, que si hablamos de todos los granos está alrededor de 120 a 130 millones de toneladas a lo largo del año. Y bueno, lo que se está haciendo acá, que vimos hoy, es analizar nuevos materiales para esos silo bolsa que mejoren la capacidad de almacenamiento en el tiempo y condiciones de humedad en base a distintas capas nuevas que se están analizando. Pero en definitiva, todo lo que estamos mostrando acá es en pos de mejorar la producción en el país, mejorar el almacenamiento de esa producción. En definitiva, estamos hablando de alimentar a la población, a la gente. En el caso de Argentina, que somos agroexportadores, el excedente en producción se exporta al país, son divisas para el país y es alimento para el mundo. No es una cosa mía, pero para dimensionar la importancia de lo que es un ingeniero agrónomo, yo una vez leí que uno, de acuerdo a su vocación, puede ser ingeniero químico, profesor de matemática, carpintero, político, poeta, lo que quiera, pero todos tenemos que comer. Y en calidad y en cantidad, es importante que lo que comamos sea bueno, obviamente en cantidad, pero también en calidad. La responsabilidad nuestra es eso, es que todo el mundo, Argentina como país, y colaborar con lo que podamos en el mundo, se alimente. Y repito, el objetivo es que sea de cantidad y de calidad también. Acá es conocida en Balcarce y en la zona la facultad como la carrera de ingeniería agronómica. En realidad hay muchas otras carreras, de posgrados unas cuantas que no las vamos a nombrar, pero a nivel de grado está la licenciatura en producción vegetal, en producción animal y una que es distinta, que es la licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos. Es una complementación. Una vez que nosotros producimos los alimentos, esos alimentos tienen que mantener la calidad para llegar a lo que es la industria. Y bueno, ahí entran a jugar todos los que son los licenciados en alimentos, en ciencia y tecnología de alimentos, que son egresados de esta facultad. Y uno de los objetivos de la carrera y el sentido de que esté acá es que pretendemos que se interrelacionen. Digamos, las dos orientaciones de las carreras, todo lo relacionado a la producción, tiene un correlato posterior en lo que es ciencia y tecnología de alimentos, porque una cosa es producirlo, después hay que mantener y procesar todos esos alimentos. Y bueno, es una carrera que por ahí no se conoce tanto porque es muy nueva, desde el 97, pero bueno, comparado con agrarias es bastante nueva como ciencia y tecnología de alimentos. Miguel Mariano Pereira Iraola, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad, poniéndonos un poco al día con las carreras,
la inscripción y el crecimiento, de inscriptos en la carrera de Ingeniería Agronómica y todas las carreras que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias. Tienen un curso introductorio que es a distancia, eso le permite a jóvenes de todo el país durante enero y febrero hacer el curso desde sus hogares para luego afincarse en Balcarce para poder estudiar. Balcarce es fundamental para nuestra universidad. Una oficina del SUMA, del Servicio Universitario Médico Asistencial, el Centro de Extensión Universitaria y el albergue universitario, entre otras cuestiones. Este año vamos a estar con Bloc de Notas muy presentes en Balcarce con la Facultad de Ciencias Agrarias. La universidad tiene un rector, un vicerrector y un órgano que es fundamental para el desarrollo, la institucionalidad, la administración de la universidad, que es el Consejo Superior. Se debatió en el Consejo Superior, se analizó, se trató el presupuesto 2018, con algo de demora, porque la demora viene desde el ámbito nacional, desde la presentación del presupuesto y el tratamiento tanto en diputados como en senadores. Finalmente, el presupuesto para la Universidad Nacional de Mar del Plata desembarcó en el Consejo Superior para que los representantes de todos los claustros lo analicen y lo traten en profundidad. Finalmente, luego de las demoras generadas en el Congreso Nacional por la aprobación del presupuesto, comenzando ya el 2018 en sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata trató y aprobó el presupuesto para esta universidad para el año 2018. El monto total del presupuesto supera los 2.005 millones de pesos y está conformado por tres grandes partidas o grupos. El presupuesto propiamente dicho, que supera los 1.975 millones de pesos, 25 millones de pesos que se asignarán a realizar obras en relación a las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la red eléctrica en la Facultad de Derecho, obras de aulas en el Instituto Nacional de Epidemiología para la Escuela de Medicina, aulario en el Colegio Ilia y también espacios abiertos de usos múltiples en la Manzana Navarro y la obra de desagües pluviales en el Complejo Universitario Manuel Belgrano. Es de destacar que habrá aportes de la Secretaría de Políticas Universitarias que superarán los 5 millones de pesos para el financiamiento del segundo año de la carrera de Medicina. Sumando los tres grupos, más de 1.975 millones, 25 millones para obras, 5.050.000 pesos para la carrera de Medicina, el presupuesto total de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el año 2018 estará superando los 2.005 millones de pesos. No obstante, las autoridades de la Universidad y del Consejo Superior manifiestan su compromiso de seguir reclamando públicamente una solución para este fuerte ajuste, restricción presupuestaria por la que están atravesando las universidades nacionales tratando de aunar esfuerzos en la lucha de un mayor presupuesto. Entre los montos salientes del presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el año 2018 se destaca que se destinará más de 8 millones de pesos para subsidiar el comedor universitario, donde el menú tendrá un valor mínimo de 30 pesos. Para los proyectos de extensión se asignó una cifra superior al 1.700.000 pesos. Los centros de extensión universitaria contarán con 1.557.000 pesos para su funcionamiento. Se establecieron las becas de ayuda económica en 4.500 pesos mensuales y las becas para estudiantes avanzados en 3.625 pesos mensuales. 330.000 pesos serán destinados a las actividades deportivas dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El área de investigación contará con más de 42 millones y medio de pesos. EUDEM tendrá un fondo editorial de más de 78.400 pesos. Ferias, encuentros y jornadas de promoción de las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata contarán con un fondo de más de 580.000 pesos para llevar adelante actividades en la ciudad y en la zona. El laboratorio de idiomas contará con fondos por más de 1.400.000 pesos para su funcionamiento. Reiteramos, se aprobó el presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el año 2018.
el mismo supera los 2.005 millones de pesos. Y llegamos al final de este bloc de notas, transitando el mes de enero. ¿Vieron que la universidad en enero también está en actividad? Nos preparamos, por ejemplo, para la inscripción en las próximas semanas al programa universitario de adultos mayores. Pero seguimos con Universidad de Verano, con las inscripciones en www.mdp.edu.ar y recibiendo a estudiantes de todo el mundo que encuentran en la universidad pública, aquí en Mar del Plata, el lugar apropiado para seguir capacitándose. Hablando del extranjero, en el próximo bloc de notas vamos a conocer cómo trabaja nuestra universidad con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, porque el encargado de negocios de la embajada llegó a la universidad para ofrecer todas las becas, todas las propuestas que tiene para graduados, estudiantes avanzados y también docentes. CONFEDI, los decanos de las facultades de ingeniería de todo el país, públicas y privadas, se reunieron en nuestra ciudad y allí estuvo Bloc de Notas. Son algunas de las propuestas para la próxima semana y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias.